Muchísimas gracias por continuar con este su espacio al ritmo de la noche. Ya nosotros estamos sentaditas, listísimas. Eso significa que vamos a cortar tela. Ha llegado el momento de la tertulia. Y el día de hoy con un tema muy interesante. Creo que todas nosotras nos identificamos mucho con él. Y sé que muchos jóvenes que están en casa también. ¿Qué hay de cierto en esto de que a los millennials solamente les interesa el dinero? ¿Es esto cierto? ¿Qué ustedes creen, chicas? La más grande difamación que han creado. De esa manera, chicas, porque creo que los millennials se caracterizan mucho por ser emprendedores. Somos, o son, porque no me puedo incluir, yo no soy millennial, según yo, porque nací en los 70. Gente muy emprendedora, que no quiere encasillarse dentro de lo que es una compañía, le quieren ser sus propios jefes, quieren tener libertad económica de hacer o comprar las cosas cuando quieran, que un sueldo no lo limite. Entonces creo que eso es lo que hace la diferencia y marca la diferencia con estas personas que están acostumbradas al trabajo convencional de 9 a 5 para una compañía grande, a los millennials, que son los que vienen, crean un producto, un servicio, lo ponen ahí afuera, lo venden, hacen su marketing, son sus propios jefes y hacen su dinero. Sí, les importa el dinero, pero les importa el dinero que ellos puedan crear y la libertad que le da ser su propio jefe. Ahí estoy yo con eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con Susana. Corroboro en que los millennials vienen siendo los grandes ideólogos de la creatividad y del contenido, de crear contenido de forma masiva en las redes sociales, ya que vamos a conocer en esta etapa, gracias a ellos, profesiones nuevas. Yo considero que eso van a considerarse profesiones, lo que son fashion bloggers, youtubers, instagramers. Ya la gente vive de eso sin necesariamente tener un título universitario que se lo acredite de manera oficial, y pueden generar ingresos. O sea que considero que esta es una de las generaciones que ha marcado un hito histórico y que ha cambiado, ha revolucionado totalmente la forma de tú ganar dinero, de hacer lo que te gusta y de proyectarte ante el mundo o en la sociedad. Entonces, claro, creo que no solamente les interesa el dinero, son bastante audaces y prefieren crear su propio imperio desde temprana edad. O sea que eso es admirable. Sí, debemos también dejar saber que la era industrial terminó. Entonces, nosotros estamos pasando como por esa transición. Y es cierto lo que todas dicen. Ya la juventud de ahora quiere ser independiente, quiere tener libertad financiera. Entonces, no es tanto que yo voy a trabajar de 9 a 5 para mantener a mi familia, para mantener mi hogar o para tal vez poder tener un vehículo, sino que yo voy a crear mi propia empresa, yo voy a ser totalmente independiente para yo poder viajar, para yo poder tener un buen futuro, para estudiar lo que yo quiero estudiar, para ser quien yo quiero ser. Entonces la preparación ahora mismo es totalmente diferente. Anoche estaba hablando yo con una amiga y le estaba comentando eso mismo, que ya uno no, que la gente no está como para estar trabajando para otro, sino para uno mismo. Y sobre todo Estados Unidos se caracteriza por el país de las oportunidades. Y cuando hablo oportunidades, no te habla de vamos a trabajar en un supermercado, vamos a trabajar en un banco, vamos a trabajar. No, vamos a crear nuestra propia empresa, nuestro propio imperio. Vamos a ser nosotros los productores de nuestro propio dinero para nuestro no estar dependiendo de absolutamente nadie. Pero que también la libertad financiera tiene que ver mucho con la inteligencia emocional de cada ser humano. Porque si no tiene una inteligencia emocional, va a estar creando compañías, va a estar dirigiendo empresas y no va a llegar a ningún lado. Siempre va a estar fracasando. Entonces, es ya como más preparación. Siempre emocional. Yo creo que también eso depende mucho de las aptitudes de cada quien. Porque aquí es que viene el problema. Todos los millennials, porque otros están creando estas cosas y le va bien, piensan que le va a ir bien y vienen y crean una cosa y se quieren volver locos simplemente para seguir los pasos de los demás. Entonces ahí es que está el problema con los millennials, porque muchos creen que porque a muchos millennials le va bien siendo fashion blogger o siendo editor de una página o siendo marketing digital o así, ese tipo de cosas, creen que a todos le va a ir igual. Entonces hay que tener una diferencia, crear esa diferencia entre las dos cosas. Y está tener preparación también. Pero tú tienes que tener aptitudes también para lograrlo. Y tener la capacidad para aceptar lo que se avecina, ya sea que pueda irte bien o te pueda ir mal. Así es. A mí me parece, chicas, que las redes sociales están haciendo un buen trabajo en cuanto a nosotros la juventud. ¿Por qué? Porque
por ellas es que nos estamos inspirando a querer salir adelante, a querer ser mejor, porque tú ves tanta gente que está tratando de hacer algo, de valerse por sí mismo. Sí. Inclusive, anteriormente, digo, entre las mujeres no les importaba trabajar, no les importaba, solamente querían aprender, enamorarse y aprender a cómo ser una buena ama de casa. Ahora las mujeres no están en esto. Antes el hombre era el que sustentaba un hogar. Ahora la mujer es a veces la que lo hace. O la que gana más que el hombre. ¿Por qué? Porque estamos pues, mirando y aprendiendo. Yo creo que las plataformas digitales no solamente contribuyen en muchas cosas negativas, porque si tú te dejas mal influenciar, es mucho lo malo que vas a aprender allí. Pero si tú lo tomas por el lado positivo, yo creo que el tú estar viendo tus amistades, tus amigos que han salido adelante, ay, pero mira fulanita que tiene su propio negocio, wow, mira esta muchacha que salió adelante, que está bien. Entonces tú te animas y tú quieres hacer algo, tú tienes deseos de superación. Y yo creo que en cierto modo nosotros sí estamos preocupados por el dinero. No me refiero al dinero en sí, sino al salir adelante, a poder ser más productivos, a no traer otra generación sin deseos de superación. ¿Por qué? Porque antiguamente nuestros padres se apresuraban bastante y no, la gran mayoría, o sea, muy poco el porcentaje de personas que se graduaban, que terminaban sus estudios, que tenían su propio negocio, que tenían ambiciones, todos trabajaban en el campo y tratando de hacer, de conseguir la comida diaria y más nada. Sí. Con eso la gente era feliz, las personas eran felices. Uh-huh. Ahora nosotros estamos enseñando a nuestros hijos que tienen que trabajar duro para el futuro. Claro. Y se sienten orgullosos porque ven, wow, la vida no se trata solamente de ir allí a trabajar y venir para el día a día, no, yo quiero ser... Ivani, pero es muy diferente porque hay una brecha generacional, un periodo de tiempo totalmente diferente, y yo admiro de que esta generación sea multitasking, que pueda hacer varias cosas a la vez y sobre todo que se autoeducan. Como dije anteriormente, aunque estas profesiones que ya se pueden tildar de profesiones como tal, porque tienen remuneración válida y una gran exposición y consumo en la sociedad, yo considero que ellos se autoeducan. Porque el que no sabe o quiere iniciar en este mundo de las redes sociales y todas las cosas que te pueden facilitar, busca la manera, busca una herramienta en YouTube, busca un curso online, busca la forma de emprenderlo y de hacerlo de la forma correcta, aunque no tenga un estudio o un título académico. Ahora cualquiera agarra la página, agarra Instagram o Facebook, estas plataformas, y hace un live y te educa y te enseña cómo ser emprendedor, cómo tú iniciar un negocio, arriesgarte, tú pierdes el miedo. Antiguamente solamente pensábamos que yendo a la universidad y siendo profesionales podíamos conseguir algo. Ahora, pero fíjate, hay algo también. Yo soy pro educación. Discúlpame, hay algo también. Yo soy pro educación. Porque no es solamente crear un canal y tener un live que te vean 200,000 personas, sino tú tienes que prepararte porque tú tienes que llevar un buen contenido, tú tienes que aportar cosas positivas a la sociedad. Definitivamente. Y no solamente, y las redes sociales, okay, la tecnología no solamente se utiliza en el ámbito de las redes sociales. ¿Qué pasó con Henry Ford? A él los despidieron de su trabajo y él inventó el Ford. Mira el Ford, la marca de vehículos. Entonces, es saber lo que tú tienes que enfocarte, qué tú quieres hacer, y prepararte para ello. Yo creo que todos somos pro educación. Yo estoy de acuerdo contigo, pero antiguamente cuando tú salías embarazada, tú ya perdías el tiempo de la escuela, tú no tenías una persona que te aconsejara, que te dijera, mira, tú puedes seguir adelante, ya como que ya si tu vida se arruinara, a esto me refiero. Ahora nadie se queda sentado que porque no fue a la universidad y se graduó, porque no todos tienen la misma oportunidad que tienen algunos de tener unos padres que se la puedan pagar, y no todas las niñas pueden prostituirse para que se la paguen, porque hay que decirlo, en los países como los nuestros, es muy difícil, hay mucha precariedades. Gente que no pueden costear en las universidades, y las muchachas se ven obligadas a hacer
de todo para poder pagárselas. Entonces, hay muchas que no les gusta y que simplemente se quedan sin estudiar y no tenían como esa motivación. Ahora sí la tienen, porque hay que ver que muchas compañías grandes le están dando la oportunidad a las personas de crecer y de tener, hacer una, crear una fuente de ingreso sin tener que ir a la universidad. Entonces, usted se le pasó el tiempo, usted tiene la oportunidad ahora de salir adelante. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque estamos aprendiendo, porque las plataformas digitales nos han enseñado que las cosas no son como nos las inculcaron solamente. Usted sí puede salir adelante, aún sin todavía terminar de estudiar. Y nosotros hacemos de todo, ahora trabajamos con dinero y estudiamos y hacemos de todo al mismo tiempo. Y somos padres también, entonces me parece que esta es una buena generación que tenemos la oportunidad de mostrar a nuestros hijos y de enseñarle qué es lo que realmente es importante. Pero podemos hacer ambas cosas también. Claro que sí, chicas, el tiempo se nos va y debemos despedirnos, pero creo que es muy importante recalcar la importancia de estudiar. Definitivamente. Es mucho más aún de inculcarle a nuestros hijos y a esta juventud que no todo lo que te muestran en las redes sociales es lo que es. Porque se llenan los ojos con estos muchachos que se volvieron millonarios en TikTok o en YouTube, y en realidad muchos de ellos no viven como muestran en sus páginas. Entonces, hay que darles a mantener los pies sobre la tierra, hay que aprender, no hay edades para no hay un límite de edad para uno aprender, para reinventarse, para renovar. Entonces, esto es un... Es un círculo, hay que seguir innovándose y aprendiéndose y mantenerse el día a día con los avances que tiene la sociedad en todos sus ámbitos. Pero por ahora, lo único que vamos a cambiar es este segmento, y usted no se va a mover porque el Primo de la Noche continúa.